invasión alienígena. ¿Qué ocurriría si lo que tanto tememos se hiciera realidad? En nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de planetas. La gran mayoría de los científicos creen que debe haber vida alienígena ahí fuera, y algunas de ellas son tecnológicamente más avanzada que nuestra civilización. ¿Qué ocurriría si esos alienígenas llegaran a la Tierra y no viniesen en paz, como es el caso de las Black Knight? En las bases militares de todo el mundo, los oficiales del Centro de Operaciones Espaciales, en comunicación con la Fuerza Espacial, monitorean los cielos. La misión de estas bases de operaciones sería detectar y seguir todos los objetos artificiales que entren en la órbita de la Tierra. La misión sería dirigida desde los Estados Unidos, aunque cuenta con un personal de diferentes naciones interconectados, siendo de gran influencia Rusia, China, Inglaterra y Canadá. Controlan todos los satélites que hay en el cielo. Controlan todos los aparatos que se mueven sobre nuestras cabezas. Controlan la posibilidad de que en cualquier momento lleguen misiles enemigos. Los aparatos detectan un objeto que se dirige hacia la Tierra y es enorme, a una distancia lejana como la Luna, y su movimiento es inusual para poder compararlo con algún asteroide, cometa o algo conocido. Las autoridades piensan que es algo fuera de lo comúnmente conocido, aunque parece la trama de una de tantas películas de ciencia ficción. Los gobiernos de todo el mundo consideran la amenaza de una invasión alienígena como una posibilidad. Por lo tanto, hay un nivel de protocolo en cada país sobre ello. Esto nos lleva a pensar que si esto es realidad, como se nos filtran, quiere decir que si los gobiernos dan una posibilidad, es que en realidad existen los extraterrestres y nos lo ocultan desde siempre. Por lo tanto, es hora de preparar un plan de acción sobre esa amenaza existente. Uno de los símbolos emblemáticos es el Capitolio de los Estados Unidos, donde el presidente da los discursos sobre el Estado de la Unión. Es el momento crucial para emprender un ataque contra la nación más poderosa de la Tierra. En un ataque sorpresa, la nave interestelar libera docenas de naves pequeñas sobre la atmósfera de la Tierra. Cada una de esas naves se distribuyen en diferentes países y sitios estratégicos para perpetrar su ataque. Eliminarán a los ejércitos más avanzados y para ello tendrían que eliminar a los líderes de las naciones, porque sin esos líderes el ejército se quedaría sin dirección. Por lo tanto, las naves que entraron en nuestro planeta comienzan a posicionarse sobre los sitios donde se encuentran los líderes mundiales: Washington, Londres, Moscú. Cuando las naves enemigas extraterrestres están a punto de atacar dichos sitios estratégicos, las naves que están posicionadas en la atmósfera comienzan a eliminar los satélites de comunicaciones que planean por el espacio. El objetivo para ello es inutilizar la capacidad de respuesta del ejército terrestre humano. Los centros de operaciones, junto con otros centros de operaciones de otros países, están indefenso ante la pérdida de señal de los objetos no identificados. Todas las pantallas se ponen en negro y pierden toda clase de comunicación con los satélites. A continuación, la guerra alienígena comienza. El Capitolio, al igual que todos los puntos estratégicos donde se encuentran los líderes mundiales, desaparecen, sustituidos
por cráteres de cientos de metros de profundidad. Tras el ataque inicial, la cuarta parte de los residentes de los objetivos pierden la vida y todos los altos cargos son eliminados por armas de destrucción extraterrestre. Momentos después, comienza una nueva oleada del ataque perpetrado sobre la humanidad. Miles de proyectiles entran en la atmósfera de la Tierra y viajan a velocidades inimaginables hacia la superficie. ¿Qué entidad desconocida nos depara después del ataque primero? Los proyectiles en forma de esfera se frenan de forma brusca unos cientos de metros sobre la superficie de las ciudades más importantes del planeta. Se abren y una lluvia oscura cae sobre la multitud de personas que están por las calles de las ciudades más concurridas. Un arma biológica está llenando a transeúntes que se encuentran en esos momentos en el sitio adecuado en la segunda oleada de destrucción. Una acción que se asegura de eliminar millones de personas en solo unos instantes al entrar en contacto con las personas. Una vez que perpetraron su segundo ataque, inmediatamente comienzan a tener sus miras en el medio más importante de telecomunicaciones terrestres: Internet. Más de 100 empresas de telecomunicaciones pasan sus redes sobre un edificio que alberga los servidores más potentes del mundo, situado en Nueva York. Una vez eliminado ese edificio, la economía y infraestructuras básicas colapsarían, y ese es el tercer paso importante después de haber estudiado la civilización humana en solo unos meses antes del ataque. Ataques idénticos destruyen centros de tecnología importantes en todo el planeta. Las comunicaciones están destruidas, por lo tanto, no hay manera de comunicarse con nadie en el planeta. Las personas aterrorizadas comienzan a escapar de las ciudades y adentrarse en los campos, bosques y selva para evitar ser cazados de cualquier otra arma desconocida para la humanidad. La cuarta fase para la conquista del planeta está muy clara y solo podrían haber pasado una hora desde que todo empezó y sin comunicaciones que pudieran conocer y altos mandos y dirigentes de los países fuera de servicio, comienza esta cuarta fase. Las bases militares de todo el planeta empiezan a conocer la devastación de este ataque desconocido para muchos y conocido para otros. La aniquilación de la humanidad está en un punto crucial, ya que millones de personas han muerto tras el ataque biológico en las grandes ciudades de todo el mundo. Y ahora es el turno de que la propagación se extienda a los núcleos más pequeños, llevados por los contaminados. En cuestión de horas por todo el mundo, el aire se llena de esporas letales que viajan por todos los rincones del planeta, infectando cada vez más en los rincones donde los alienígenas no efectuaron su aniquilación. La resistencia de las fuerzas armadas de varios países intentan en último momento defender el planeta con el arsenal intacto que poseen en algunas bases secretas cada nación. Submarinos operativos que se encuentran en aguas dispersas comienzan un ataque desesperado, pero la tecnología extraterrestre es tan avanzada que nuestros misiles serían interceptados antes de impactar con algunas naves de los alienígenas que nos están invadiendo. Al cabo de varias horas, sin apenas haber transcurrido un día, las ciudades están en ruinas, los ejércitos han sido derrotados y un arma biológica sigue propagándose en todo el planeta. La población mundial de 8.000 millones de personas quedaría reducida a menos de 1 millón de supervivientes que se enfrentarían a un futuro espeluznante. Con el caos apoderado de las pocas personas que sobrevivieron en el planeta, emerge un enemigo nuevo: la propia humanidad. Se enfrentarían entre ellos mismos por la supervivencia, por conseguir productos en buen estado y sobre todo
agua. La lucha comenzó contra la invasión alienígena y acabaría con nuestra propia lucha por sobrevivir. Una vez que el planeta está en manos de esa raza extraterrestre y sin tener apenas probabilidades de negociación con estas entidades, comienza la colonización del planeta y empieza por adaptar la atmósfera a su entorno. Estos gases que planean adaptar el aire respirable para esta raza extraterrestre hará que sea letal para respirar la humanidad. Y los cientos de miles de personas que pueden haber sobrevivido a todo esto finalmente encontrarán la muerte sin remedio alguno. El fin para la humanidad. Terraformarán y comenzarán lo que vinieron a hacer. Si la humanidad tuviera que dejar este planeta y nos adentráramos en otro planeta habitado, al encontrarnos una civilización inferior a la nuestra, ¿acaso no haríamos nosotros lo mismo? Tal y como conocemos nuestros líderes, la Tierra se encuentra en una parte del brazo de Orión, en la galaxia de la Vía Láctea, por la que tienen que pasar tantas razas que no nos imaginamos y la usarán para satisfacer sus necesidades. Y todo esto tiene una palabra en común para las razas más benevolentes del universo, sin pararse a pensar si es valioso el planeta en el que se encuentre. Expansión. Una vez más quiero daros las gracias por confiar en Planeta Snake 2 y conocer la información del misterio y conspiración que nos llega para vosotros. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Más información en planetasnake2.net y ufoespain.com. Soy su anfitrión y esto es Planeta Snake 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, amigos.